¿Cómo trataste a la persona que te hizo daño cuando se te presentó la oportunidad de vengarte? Nuestro primer instinto humano natural es cuando alguien nos hace daño, es buscar la venganza. Una vez más, somos seres humanos. Ese es nuestro primer instinto. Pero en la historia que vamos a leer acerca de David con el rey Saúl, nos demuestra la actitud que un creyente debe de tener cuando se presenta la oportunidad de vengarse. Este ejemplo de David nos enseña lo que es la gracia y lo que es el verdadero carácter cristiano. Solamente para darles un poco de trasfondo, David llegó a ser un oficial en el ejército de Israel en el tiempo del rey Saúl. Y el rey Saúl lo vio a David como un rival porque David era un guerrero muy valiente y con mucha autoridad. Y tantos fueron los celos del rey Saúl hacia David y esa envidia que sentía hacia David que trató de matarlo. Entonces David tuvo que huir de Saúl porque Saúl consideró a David su enemigo. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 24. Solo voy a leer los versos 1 al 7 en este momento. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 300 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó al redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que Saúl salió de la cueva, prosiguió su camino. Quisiera que consideres lo que tú harías si tuvieras la oportunidad de vengarte de alguien que te considera un enemigo o una enemiga. ¿Qué harías tú? Entonces, cuando hablamos de tener la oportunidad de vengarnos de una persona que nos considera su enemigo, como dije anteriormente, la venganza sí es un deseo 100% humano. Hay veces que ni las leyes ni las autoridades no nos pueden apoyar. Y si me permiten mencionar una película del año 2005 que se llama Múnich. Es una ciudad en Alemania donde se llevaron los Juegos Olímpicos en el año 1972. Y en esos Juegos Olímpicos asesinaron a 11 atletas, un grupo de terroristas. Y estos atletas eran judíos. Entonces, las autoridades en Alemania no estaban haciendo nada, a nivel internacional tampoco iban a poder hacer nada. Entonces, un grupo de personas decidió
buscar venganza por lo que habían hecho a este grupo de judíos, atletas judíos. Y por cada persona que participó de ese ataque terrorista que mataban, muchos más judíos eran atacados, asesinados y heridos. Esto que nos prueba, mis queridos hermanos y amigos, que la venganza no lleva a nada bueno. La venganza hace el problema más bien más grande. Y en muchos casos, la venganza no es sinónimo de justicia de ninguna manera. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, hermanas y amigos, amigas, que hay muchas escrituras, solamente les voy a traer tres escrituras, que dicen que debemos de dejarle nuestro caso a Dios. Las cortes de seres humanos ahí verdaderamente no hay justicia. Poner la justicia en sus manos no es correcto. Debe usted, como creyente en Dios, si tiene fe en Dios, si tiene confianza en Dios, déjeselo, entrégueselo todo en manos de Dios. Porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice que nuestro caso le corresponde a Dios porque la venganza le pertenece a Dios. Amén. Y se lo voy a comprobar. Levíticos 19, 18 dice que nosotros, o si quieren, el pueblo de Israel, no podía buscar venganza. No te vengues de tu hermano, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 32, 35, es Dios que le está hablando al pueblo de Israel, es Dios que nos está hablando hoy a nosotros y nos dice que la venganza es de Dios, es de Él. Él es el que retribuye, Él es el que paga a los que nos hacen daño a nosotros. En el Nuevo Testamento, en Romanos 12, 19, Pablo les está hablando a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma, bajo circunstancias muy adversas, muy difíciles, rodeados de todo tipo de enemigos, les dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Y aquí es lo que les recuerda las escrituras que acabo de leer del Antiguo Testamento. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén.